Observé desde mi ventana con quien estaba platicando el capitán, parecía ser alguien con una cabellera negra. No puede ser, es él. Eren Yeager. Si pierdo al final, te juro que aún así yo seguiré. Si pierdo al final, todo al final, al final. Si pierdo fuera de este muro, solo para morir, ya no quiero nada, listo estoy. Ambos estaban hablando como si se conocieran hace mucho, pero no podía escuchar nada de lo que estaban hablando, así que puro morbo, salí de mi habitación y corrí para así llegar a la playa y avanzar detrás de unas grandes rocas que habían en el lugar. Poco a poco llegué a estar a unos metros de ellos para escuchar algo terrible. El capitán le había entregado una pequeña caja donde por lo que vi era una jeringa con varios recipientes con sangre en su interior. El capitán le dijo que era la sangre de todos los Apex. Una vez que él se inyectara esa sangre, podría terminar lo que había empezado hace mucho. En ese momento salí detrás de las rocas para simplemente gritar porque lo hacían, porque querían volver a provocar tanta muerte y destrucción en el mundo. El capitán al verme se vio que entró en pánico, pero Eren habló antes que él. Lo que estoy por hacer es más que solo muerte y destrucción, es por venganza y la libertad. Después de todo, tú y yo no somos muy distintos, lo sabes, ¿verdad? Una vez que yo active mi transformación final, tú activarás la forma final de Godzilla y tendrás que ayudar a tus nuevos amigos o aliarte conmigo. ¿O no te lo contaron? Hace mucho tiempo tú y yo causamos toda esa destrucción y muerte. Yo causé esa muerte y destrucción. De un momento a otro mi cabeza comenzó a llenarse de miles de recuerdos donde podía ver cómo estaba dentro del titán destrozado la existencia de miles de personas. Lo recordaste, ¿verdad? Miré con enojo a Eren y me abalancé sobre él para evitar que se inyecte nuestra sangre, pero antes de poder llegar a mi objetivo el capitán sacó rápidamente una pistola y jaló el gatillo. La bala impactó en una de mis piernas haciéndome caer. Eren sacó la aguja y me miró como si esperara algo de mí para luego inyectarse la sangre. Comenzó a caminar en dirección a la base donde se podía escuchar una alerta. El titán acorazado se había liberado y estaba atacando. A lo lejos pude ver varios helicópteros, de los cuales saltaron algunas personas y se transformaron. Todos ellos eran titanes y Eren ya se había transformado y estaba corriendo en dirección a la base para destrozarla. Tenía que ir a ayudar, pero me costaba levantarme, agregando a eso que el capitán me estaba sosteniendo para evitar que avanzara. Entonces lo recordé, María había dicho que había que aplicarse una herida para transformarse. Me concentré lo que más pude y mordí mi mano. Mi cuerpo se iluminó y al cabo de unos segundos ya estaba transformando. Miré al capitán que estaba corriendo hacia un yate para escapar del lugar, pero me adelanté y lo pisé.
Los titanes se acercaban rápidamente desde el agua y en la base parecía que ninguno de mis compañeros se había transformado aún. Corrí lo más rápido que pude mientras que cargaba el alimento atómico para luego lanzarlo a los titanes que venían en camino para tener algo de tiempo. Al llegar a la base, Eren y el titán acorazado estaban luchando entre ellos. El acorazado parecía querer detenerlo, pero Eren lo sometió rápidamente para así abrir su cuello y sacar a su compañero para después devorarlo. Pude ver a mis compañeros todos juntos tratando de salir, pero por el espacio no podría ni transformarse, ahí sería mortal para ellos. Eren los vio y se les tiró encima, pero cargué el alimento atómico a tiempo para hacer que se centrara en mí. Ambos nos rugimos para luego correr hacia el otro. Mordí un de sus brazos, pero Eren tenía una notable capacidad de pelea haciendo que él me acorralado, pero al menos mis compañeros estaban saliendo de su escondite para comenzar a transformarse. Los helicópteros comenzaron a lanzar misiles y balas a todos, haciendo que sea difícil mantener una pelea, pero desde la base salieron varias torretas que eran manejadas por soldados, logrando abatir varios helicópteros. Fue entonces que llegó el titán colosal. Era más grande que todos ahí, por lo que derrotarlo sería complicado. Fue entonces que los vi. Los ojos del titán de Eren eran completamente amarillos y su cuerpo estaba cubriéndose por humo. Él me soltó para observar a sus compañeros para luego escalar al titán acorazado hasta que llegó a su cuello y arrancó al portador. Todos quedamos sorprendidos por lo que estaba sucediendo, por lo que los demás titanes cambiantes empezaron a atacar a Eren, pero este los estaba aniquilando uno a uno. Los titanes Apex estábamos sorprendidos hasta que Eren acabó con el último titán. Se quedó mirando fijamente a todos los que estábamos ahí hasta que su cuerpo comenzó a mutar, su piel se oscureció y su aspecto físico cambió. Ahora parecía ser un híbrido entre ambos tipos de titanes. Mis compañeros no perdieron el tiempo y comenzaron a avanzar contra el enemigo, mientras que las torretas igualmente llenaban el cielo de ráfagas de balas. Eren de un solo golpe destrozó el cráneo del titán Metuzela. Todos al ver eso quedaron estáticos en su lugar, pero después Eren hizo algo aún más extraño: acercó su mano al cadáver del titán y, como si sus dedos fueran jeringas, comenzó a absorber la sangre del titán, haciendo que su cuerpo se hiciera más grande. Los Apex comenzamos a retroceder al ver tal escena, pero el titán Rey Namuto igualmente corrió hasta Eren y este repitió el proceso de aniquilarla para después absorber su sangre. Cargué el alimento atómico y lo disparé en su dirección, haciéndole un poco de daño mientras que avanzaba poco a poco en su dirección para después atacarlo, pero Eren se movió rápido y con una cola de oso le cortó la cabeza a mi titán. Parecía que había cortado de manera que no me hiciera daño, pero al ver que acercaba su mano y empezaba a absorber mi sangre me desmayé. Los pocos titanes Apex que quedaban salieron de sus titanes para subir sobre los que eran aéreos y salir de la zona. Eren entonces lanzó un poderoso rugido al cielo para después volver a cambiar. Sus brazos se transformaron en alas y su cabeza se dividió en tres, haciendo que ahora sea el titán más poderoso del planeta, Ghidorah. Eren voló en dirección contraria de los titanes dirigiéndose al sur. Entonces desperté dentro de los restos de mi titán, salí con cuidado y vi a esa cosa volando a lo lejos, por lo que solo le grité al cielo que lo asesinaría para después transformarme nuevamente, pero esta vez en la forma final de mi titán. Destino nunca.